Arengo, pero antes me gustaría ver cómo se están comportando dentro del Hotel de los Famosos Rocío Marengo y Damián Ávila, ¿no? Damián Ávila. Y Damián Ávila. Vemos el tape y después pasamos toda la data. La datita. Escúchame. Déjame ahí que me apoye. Puede ser mi último día con Rocío, mi último día con la reina. No digas nada. Y escucha, y te quiero aparte. ¡Lo vi! ¡No! ¡No! ¡Lo vi! ¡No! Ahí fue. Marengo y Damián están súper enganchados. ¡Lo vi! ¡Te vi tu lengua en la tráquea de él! ¡Lo vi! ¡Están viendo ilusiones! De verdad, yo no lo creía, o sea, creía que era... Pero viste esa gente que vos no crees y después decís, mira, sí, puede ser, ¿por qué no? ¿Vos estás para tener hijos en cuanto te enamoras de alguien? ¿O esperarías un poco? No, si estuviese en cuanto a una pareja, no tendría problema. Me gustaría ser un padre grande. ¿No te gustaría? No me gustaría ser tan grande para ser padre, preferiría ser... ¿Te gustan los chicos? Sí. Yo siempre quise ser después de los 30. Si no estoy con alguien bien, enamorado, todo. Bueno, a veces se da. ¿Viste cómo es? Me gustaría tener un hijito de ojos claros. Steffi, ¿para qué es agullero, eh? Me gustaría tener un hijo rubio con claros. Vos que conocés a él, ¿qué se sabe de esto? ¿Continúas fuera del hotel? Bueno, fui a averiguar porque la gente me pregunta mucho sobre esta pareja en las redes sociales. ¿Viste? Estuvieron a los besos. Como... Sí, los engancharon ahí a los besos. Me gusta, a ella le gusta. Me gusta la pareja, ¿eh? Ella en ese momento estaba soltera, por eso estaba tan cerca de Dami y hubo besos y mucho chichoneo. Yo quería saber si pasó algo más, si hubo sexo dentro de la casa. Lo que me dicen es que no, pero que estaba todo bien, como que se estaban empezando a conocer porque estaban, se los veía los dos súper enganchados, pero que cuando termina la grabación, de repente, de un día para el otro, se podría decir que... Que Marengo lo gosteó a ¿lo frizó? Porque ¿lo gosteó? ¿Desapareció? Yo le pondría esa palabra porque de la nada desapareció y se fue a Miami otra vez con Eduardo Ford. Oh. Lo que no sé es si fueron juntos a Miami o si en Miami se lo encuentra a Ford y ahí se arreglan otra vez y Marengo desaparece de la vida de Damián. Bueno, de hecho ella estaba participando en un reality de Chile que quedó eliminada la segunda semana de Con Bailando. Y ahí ella cuenta que se va a ir a vivir a Miami. Bueno, parece que se reconcilió otra vez con Ford después de miles idas y vueltas. Y ella cuenta en la televisión chilena anoche, así como dice Pampito, que se aleja de la televisión y que se va a Miami a vivir con él por un tiempo indeterminado. ¿Tuvieron sexo ellos dos adentro del hotel o no? Es lo que pregunté, me dijeron que no. Ahora, el otro día subió una foto muy rara de Eduardo Ford a sus publicaciones de una chica modelo, como que decirte que nada que ver con Marengo, como si lo hubiese sacado de las redes sociales. Me la mandaron, la enganché, después te la muestro. ¿Hizo la gran Tucu López? Sí, algo rarísimo, pero nada más que con una modelo que decíte que sacó una rusa que sacó de las redes sociales. ¿Y se equivocó y la subió? Sí. Bueno, es rara la... Bueno, creo que tuvieron como varias crisis y no pudieron cortar del todo. Siempre terminan volviendo. Lo que sí, como sé que Dami es enamoradizo y que seguramente enloqueció... ¿Y se enganchó con ella? Yo creo que sí. No, la palabra no está enamorado, tampoco eso, pero la verdad es que... Él es refachero, se había ilusionado. Y lo que me dicen es que para Damián, la palabra que le dijo a su entorno es que fue raro para él, porque fue de repente, ella, chau, desapareció y se fue. Y otra vez dejó volvió de contestar con... Marengo. Pobre Dami. Mirá vos, Marengo, vamos a preguntarle. Cuando salga del hotel hay que preguntarle. Yo voy a averiguar, tengo gente que conoce a Marengo, así que voy a preguntar en qué anda. Por favor. Igual ya ayer lo contó ella, que se va a Miami con Ford, se volvió a arreglar. Por favor, queremos saber más información sobre esto. Hemos llegado al final, jueves, mañana viernes, el último día de la semana. Qué ganas de que termine la semana.